sexta y última fecha del Campeonato Dominicano de la Móvil 1. Bueno, sabemos que este campeonato ha estado muy reñido durante el año y sabemos que todas las categorías están, como decimos, botando candela. ¿A quiénes tenemos ahí en la categoría de TS, Yanni, que se están peleando ese primer lugar del campeonato? Esa es la categoría más querida y ahí tenemos a Kiko Cabrera, Alfredo Nari y a Jacinto Peinado. Bueno, sabemos que estos tres pilotos han hecho un excelente trabajo durante el año y hay que mencionarle a nuestros amigos televidentes que en República Dominicana no se cogen manga. En un día se celebran dos carreras, por lo tanto la puntuación es de 12 carreras. O sea, es el sistema de puntuación que ellos tienen. A la misma vez, pues esto favorece a los auspiciadores y favorece a los pilotos. O sea que durante el mismo día se entregan dos premiaciones diferentes, la de la primera carrera y la de la segunda. Y cada carrera acumula puntos. Y eso hace el campeonato más interesante y lo hace más reñido. Por eso pues tenemos tantas personas que están siempre en los primeros lugares luchando por el campeonato. Bueno, tenemos otra de las categorías que está bien fuerte durante el año, es la categoría RS. ¿A quiénes tenemos para ir luchando ese campeonato para el 2012? Sí, para la RS nos está visitando de Haití, Jackie Cali, Víctor González de Puerto Rico y Alan Giraldi. Bueno, sabemos que estos muchachos han hecho excelente trabajo, especialmente Jackie Cali, el haitiano. No solamente él, sino el equipo de pilotos que tienen su team. O sea, que son bastantes y ha sido muy buena la participación de ellos. Y ha sido una buena inyección para el deporte dominicano. También otra de las categorías que vamos a tener durante este evento va a ser la de la ST. La más que son, ¿verdad? Esa gente son un... Son un montón ahí. Y eso está bien interesante porque ahí las puntuaciones, pues, es más puntos. Pura matemática, Isel. Si no estás llevando los números, te perdiste. Te perdiste porque son bastantes. ¿A quiénes tenemos ahí para la ST? Ahí está como posibles ganadores Antonio Nari y Eric Gibre. Sí, sabemos que estos muchachos también han hecho un buen trabajo. Y esto es un evento donde, pues, muchas veces vamos acompañados de la suerte porque... Puede ser que tú vayas adelante en el campeonato, se te dañe el carro, quiera aprender, como hemos visto situaciones donde saliendo en el Starling, el auto no quiere prender. Y son cosas que pasan, pero vamos a ver qué va a estar pasando durante este fin de semana aquí en la Móvil 1. Y por último, nos queda la Turismo Nacional, que esa gente se la pone bien duro y nos da mucha emoción. ¿A quiénes tenemos ahí? Tenemos unos cuantos como Sebastián Paniagua, Carlos Peña, los hermanos Urbáez y Rafael Luciano. Cuídense de Rafael Luciano. Ese está sonando por ahí bien duro, bien duro. Sí, ese es de los que no hay que sacar mucha matemática. Y esto será parte de lo que le estaremos llevando este fin de semana aquí en la Móvil 1. Vamos a continuar con más de razón desde la República Dominicana.
Luciano. Vamos a ver justamente cómo vienen ubicados. Uy, se está quedando. Justamente cuando lo mencionó su hombre, se está quedando. Se está quedando el que lidera el campeonato. Atención. Peña, en este momento ubicado quinto en el campeonato del Turismo Nacional. Rafael Luciano, quien lidera. De Marco Cabral, de Miguel Chicón, Tomás Urbajes, Brian Bielén está cuarto y ahí Carlos Peña es quien está quinto del campeonato. Va a haber cambios en las puntuaciones. Uy, se quedó Riandis, tocó la pared. Ahí está, bandera de cuadros, victoria para Sebastián Paniagua, seguido de Antonio Taveras, Juan Manuel González, Félix Medrano, Ricardo Tolé. Para Chepa Yewanski, 28-9 para Robert Breton y 28-8
para Alain Giraldi en la vuelta anterior. En esta vuelta, 1.26.8 para Víctor González, 1.27.2 para el piloto Jackie Cowley. Y como viene marcando el ritmo de competencia hasta ahora los pilotos categoría RS. Tracción trasera, la máquina que va adelante, manejada ahí el número 14 del equipo HRT. Víctor González cruzando de manera fácil en la primera posición. Su máquina motor en la parte delantera, tracción trasera. Seguido de tracción delantera ahí, de Jackie Cable, tracción trasera para Sebastián Paniagua, que está ahí bajo presión de Cesarito Santana, que se le pone por dentro el intento de adelantamiento. Remontaje del piloto Cesarito Santana. Fica en la tercera posición. Y vamos a ver entonces qué puede hacer ahora remando desde atrás, faltando 10 vueltas. A ver si se le puede acercar e intentar adelantar a Jackie Cable. Cesarito Santana, que es el único que le puede ganar el campeonato con posibilidades matemáticas. Es el único ahí, Cesarito Santana, el de la máquina 65. Que pasa ahora a la tercera posición cuando Robert Breton lo adelantó al Chepa Jiwanski, que en recta lo intenta de nuevo adelantar a Robert Breton. El hombre de la máquina blanco y azul, el del número 10, ex campeón de la categoría. Pasa entonces también Robert Breton al piloto José Chepa Jiwanski de Santiago en el rotativo.
Ahí Jackie Cali gana el campeonato. Vueltas las que faltan, mantiene la distancia Víctor González por delante. Última vuelta, última parte del circuito, va a salir a la recta principal de punta a punta, de la pole position impecable. Una vez más, el hombre de Puerto Rico que se siente, aplauso, victoria para Víctor González, el equipo HRT, segundo lugar, pero victoria en el campeonato para el piloto de Haití, que se sienta fuerte. El aplauso para Jackie Cowley, campeón 2012 en la categoría RS, el piloto de Haití, Jackie Cowley. Felicidades a su equipo, equipo Libre Racing Team. Hizo aprendizaje del kartismo.
es el tema del automovilismo de circuito. Aumenta la distancia Eric Gibre, Nani. El auto de Pedro Redondo, mete al triple. Da cuenta de Pedro Redondo, hijo. Y se lanza el ataque en la recta principal. Mientras que mantiene la distancia Eric Gibre, Nani Gibre. Sigue la lluvia cayendo en el autódromo móvil 1. Esto puede presentar interesante situación para los DTS. Sigue perdiendo terreno contra Antonio Narri. Auto de tracción trasera. A diferencia de creo que todos los autos que están en la pista son tracción delantera. Con la incursión de un nuevo auto de otra marca, como es lo es Franco Benoit. Ese Nissan negro. Extraño verlo, pero qué bueno. Sony lo tiene completito el rebase por fuera. Muy buen rebase, muy buen rebase de Cristian Bonet en una curva derecha. Vienen en subida de segunda marcha a tercera. Tienen que frenar fuerte para dejar rodar el auto. Se quedó por fuera para hacer un movimiento que pocas veces resulta. Cristian Bonet. Pedro Redondo dijo: mira el turista. No piense en matemáticas, no piense en nada. José Lora simplemente piensa en un resultado. Es ir hacia adelante y los puntos estarán por sí solos para buscar coronarse en el día de hoy. Se le puede a Leo Guzmán, que viene en la quinta posición, delante de José Antonio Narri, que viene perseguido de cerca del piloto Jaime Fernández de Delfín, este que logró victoria ya esta temporada. Uy, se le vuelve a Narri, perdió tracción, la máquina de tracción trasera, no tiene la cuarta punta necesaria, y ahí Cristian Bonet se dispara. En la segunda posición se le va adelante al piloto Pedro Redondo, hijo, que se defiende del ataque de José Lora. Sigue la lluvia fuerte, intensa.
rápido que Jordi Llené en la última vuelta, que perdió mucho rendimiento. Jordi hizo 1.25.7, mientras que los que están alrededor de él, Martín hizo 1.25.4, y que falte porque hizo 1.25.3, aquí que tu Cabrera 1.25.2. Subió mucho su ritmo Jordi Llené, hay que ver qué pasa. En la última vuelta, 1.25.0 para Víctor González, 1.25.7 para Roger Lennox, 1.25.2 para Matiel, y va a la carga Matiel, atención. Va a la carga Matiel, medio segundo más rápido que Jorge. A la carga va el británico, el que ganó campeonatos justamente en este auto, el RSX, se le integra como se le conoce en Inglaterra, en su escudería del Team Dynamics. Lo pone Kiko Cabrera en presión. Aquí Faltenborg lo va a intentar adelantar en cualquier momento. El campeón marcado con el número 1, al de la máquina 193. Fuera de la batalla en algunas posiciones del circuito. Acercando chan. Le viene acercando Matiel a Jorge Lennox. Entra rápido Matiel a la recta, Con una velocidad impresionante. Competencia, ahora sí, lo tiene en la mirilla Matiel. Lo tiene en la mirilla Matiel a Jorge Lennox. Se aleja el Lexus, es intocable en la categoría DTS. Lo hemos visto hasta ahora rumbo al campeonato en su primera temporada de DTS, compitiendo con equipos como el Lennox Resistir, el equipo de Ronnie Suárez, de Cachetico Peinado, el equipo Cabral, de Máximo Serra. Detalle de pie del día de la pista. Era justo ya el tiempo, lo tenía en la mirilla Kiko Cabrera, lo tenía estudiado, le venía mostrando el auto en varias partes del circuito. Lanzó ahí la frenada profunda, mientras que Matiel en la recta principal da cuenta de Jorge Lennox y lo va a intentar adelantar en la frenada de la curva número 1. Atención, se pone por dentro, se defiende Jorge. Kiko de turismo, Matiel, le ha parado sin tocarse. El espectáculo para el público dominicano. Matiel pasa a la segunda posición. Lidera fácil Víctor González, mientras que detrás de él sucede de todo en la categoría TTS. Matiel se dispara al frente de Jorge Lennox. Vamos a ver si le da el tiempo, va alcanzando a Víctor González, que está solo controlando la carrera. Tercero para Jorge, cuarto para Jordi Llené, quinto para Kiko Cabrera, seguido de Alfredo Llené, para tomar su respiro en la posición número 4 de la DTS. Cuando Kiko Cabrera ahora con pista limpia, si quiere parte por delante, intentará darle caso. ¡Oh! La partida del mismo error, aquí en el Jorge Lennox, se fueron de frente, se siguieron, se pasaron de frenada, y lado a lado, sin tocarse, Matiel se va a dar el rebase de Matiel.
oficial y estamos ya previo a la salida de la última carrera de la temporada 2012 en República Dominicana. Como vemos ya la grilla de partida de la categoría DTS lista para salir a las que serán las últimas 20 vueltas emocionantes de la temporada 2012. Recuerden, gracias a Radazone TV, compañero de equipo Alfredo Orín, Girando 18, y Activa TV, que siempre tienen... Explosión de velocidad, van. Banderazo verde, buena arrancada para Juan José Ricardo Lerún, que lo mira de cerca. Harold Robles se pone por fuera, Cachintico peinado. Se metió tercero Cachintico, lo ataca Kiko Cabrera por fuera, Cachintico peinado con Kiko. Por fuera con Alfredo Narri, agresivo Cachintico peinado. Agresivo Cachintico peinado que va con todo. Ahí como que dice lo pasó a Kiko Cabrera y lo va a pasar Alfredo Narri. El intento por fuera de Cachintico. Agresivo el boss, entregado a la maldad, como dicen. El boss casi Tico peinado, ahí se salió de la pista. Lo ataca Kiko Cabrera, Alfredo Narri, el novato. Aguanta con todo y será cuestión de que salga a la recta para limpiar tráfico. Alfredo Narri, ahí está, sin problema ya, el Lexus disparado. Viene Cesarito Santana, viene Carlos Robles. Defendiendo del ataque de Kiko Cabrera, que intentará adelantar. Robles lo pasa también José Ricardo Lerú. Pasa Jackie Cowley en la movida en el auto de Oliver Looper y lo sigue de cerca Ronnie Suárez. Viene con todo desde atrás. Atención con Ronnie. Atención con Ronnie por dentro. Buena movida de Ronnie Suárez con Harold Robles. Buena movida de Ronnie Suárez con Harold Robles. Mientras Kiko Cabrera lo tiene el acecho ahí, Alfredo Narri. En primer lugar, categoría DTS. Ataca Kiko Cabrera a Narri. Lo mira de cerca casi Tito peinado. Por el campeonato de DTS liderado por Alfredo Narri y Víctor González. Buena competencia al frente, viene con todo Cesarito Santana, viene con todo José Ricardo Lerú, Oliver Looper, Jackie Cowley en el auto de Oliver Looper, Ronnie Suárez, Harold Robles, Rudy Pérez, atacado por Jeff Altenberg, Alfredo Mariño, James Clay y Tony Caraguate. ¿Cómo se dice? Atención, que puede haber cambios. Ataca José Ricardo Lerú. Hace Charito Santana. Buena movida de José Ricardo Lerú, ¿eh? Buena movida de José Ricardo Lerú por la quinta posición, por la cuarta posición. Pasó a Charito Santana. De Jackie Cowley. Con todo también viene Ronnie Suárez. Se dispara Kiko Cabrera al frente del pelotón. Kiko Cabrera en la primera posición, tomándole el ritmo a su auto. Tuvo la asistencia de Milo Valverde este fin de semana para la puesta a punto de su auto. Piloto fuera de serie, este es Milo Valverde, el costarricense, que tiene ya demostrado en su currículum muy depurado la capacidad de poner a punto su máquina junto a su hermano Manfred Valverde. Lo hizo para Kiko Cabrera y Ronel Echavarría, toda la escudería Auto House Racing, haciendo buena carrera. Salió sexto, quedó segundo en la primera. Salió segundo, ahora está primero delante de Alfredo Narri, casi Tico peinado con Cerrito. Alfredo Narri ahí saliendo a la recta principal. José Ricardo Lerú por dentro. El intento de rebase de José Ricardo. También con Alfredo Narri. Se pone por dentro Cesarito Santana. Está arropado el piloto Alfredo Narri al ataque de lo que es Cesarito Santana y Jackie Cowley. Mientras Ronnie Suárez se va de frente, comete un error. Las matemáticas se van al rojo vivo cuando Kiko Cabrera todavía tiene posibilidades, al igual que Jacintico Peinado. Hay que hacer matemáticas. Hay que hacer matemáticas. Había 12 puntos de diferencia entre el Lexus y el carro de Kiko Cabrera. Primera carrera. Va por todo en esta segunda. Bandera blanca, última del año. Última vuelta del 2012.
Bueno, amigos, nos encontramos con Kiko Cabrera y Manfred Valverde, la persona que ha estado a cargo de la preparación del carro para en esta ocasión. Kiko, ¿qué nos puedes hablar acerca de esa carrera que has tenido durante el día de hoy, la preparación del carro? ¿Qué tuvo que ver eso? Bueno, yo creo que no hay palabras, realmente me siento sumamente agradecido de Ronald Echavarría, de Manfred y Milo Valverde, Valverde Racing. De verdad que qué tremendo equipo es Auto Racing, de verdad que sí. No nos llevamos el campeonato porque obviamente el Lexus ya nos llevaba unos puntos arriba, pero definitivamente que fue un tremendo día a favor de nosotros. Una vez más, gracias a nuestros patrocinadores, McDonald's, Auto House, Nativa, Claro, 911 y sobre todo a Kendall, que nos ha dado mucho apoyo también. Bueno, Manfred, ¿qué nos puedes hablar acerca de esa experiencia de poder trabajar con Kiko Cabrera y trabajar en un auto bien doble, un auto con tanta tecnología? Podemos decir como lo último los muñequitos. No, primero que todo, agradecer a Kiko y a Ronald, que fueron las personas que hablaron conmigo y con Milo, para poder venir a ayudarles a ellos. Y increíble trabajar con ellos, el equipo muy profesional. Bueno, pues mis amigos, vamos a continuar con más de Radazón, con los campeones del 2012. Del campeonato de circuito dominicano. No se retiren, regresamos. Bueno, nos encontramos con los nuevos campeones de la máxima categoría de circuito en la República Dominicana, la DTS, Alfredo Nagy y Víctor González de Puerto Rico. ¿Cómo ha sido este año? Sabemos que ha sido bien difícil, mucha tecnología, ha habido que trabajar con un carro prácticamente nuevo y este es el primer campeonato para ti. ¿Qué me puedes decir? No, como te dije, esto es una temporada de un sueño. Cuando llegamos el año pasado no sabíamos qué teníamos. Víctor nos ha ayudado junto con Roberto de Costa Rica, algunos amigos más de Costa Rica y Jerry en la computadora. Víctor me cogió bajo su ala en lo que es el manejo y desde el principio esto fue un equipo, un carro que no tenía cero desarrollo, lo desarrollamos completamente aquí y bueno, no hay palabras, solamente que fue un sueño, esto es un sueño. Bueno, ahora pasamos los micrófonos a Víctor, un conocido piloto puertorriqueño, tanto aquí como en Centroamérica. Ha hecho una excelente labor durante el año ayudando a Alfredo. Sabemos que él viene del karting, aplicando todos los conocimientos tuyos y han hecho una excelente labor. ¿Cómo te sientes de esta victoria en este año? No solamente en la DTS, sino en la RS, que tuviste varias victorias también. Entiendo que estás adelante en el campeonato o estás segundo dentro del bizcocho, como decimos. En RS estamos tercero, pero... Nada, la satisfacción de ganar este campeonato en DTS con un carro nuevo, con un piloto nuevo, con Alfredo, trayendo la marca Lexus, Toyota, Delta Comercial, IMCA, Mobile One y Michelin, que nos ha ayudado, pero una satisfacción enorme porque no es desarrollar un carro y un piloto al mismo tiempo y gracias a Dios hicimos campeonato. Sí, tuviste que hacer trabajo doble. Alfredo se tuvo que ir porque estaba el pesaje del carro y él tiene que estar presente. Víctor, ¿qué no puedes hablar de los planes que tienen para el próximo año? Estamos trabajando ahora... El 2013 con algunos auspiciadores para volver a NASCAR Nationwide y si Dios quiere una carrera en Cup. Y esos son los planes ahora mismo de correr acá de nuevo, no sé, depende a lo que Alfredo decida, pero todo se ve muy bien, así que hay que cruzar los dedos. Sí, sabemos que después de un año, pues prácticamente en las últimas dos carreras llevaron el carro al pico, al top de lo que básicamente ustedes querían y sabemos que el día de hoy se ha hecho una carrera muy inteligente. Te notamos guiando un poco más con cauteloso, Alfredo lo notamos guiando un poco más cauteloso y lo que querían era mantener esa posición para buscar ese punto que le hacía falta. Sí, definitivo, lo esencial fue ayer hacer el pole y quitarle ese pole adicional, ese punto. Y nada, correr inteligente porque al final los puntos son los que se suman y sabíamos que Kiko iba a venir fuerte, pero todo salió a nuestro favor y gracias a Dios por eso. Y nada, seguir trabajando para el año que viene. Bueno, pues vamos a continuar con más desde la República Dominicana en el cierre de campeonato de 2012. Bueno, amigos, hemos llegado al final de otro programa más. Esperamos que haya sido de su agrado. Regresamos la próxima semana con otro programa más de Radazón TV, que siempre tiene más para ti.